Grabando, muy bien. Resulta que estuve jugando un evento 1 vs 1, 10 cupos hecho por el GM. ¿Cómo se llamaba el GM? Darius. Darius. Mal no recuerdo. Bueno, lo hizo 10 cupos. Gané 2 a 1 el primer combate contra Struki. Después jugué contra otro mago elfo. La semifinal y jugué la final contra Cifers. No, Cifer no. Cifer o Cifer, no sé, no me acuerdo. Y gano 2 a 0 y 2 a 0 gané la semifinal. Bueno, yo recojo los ítems tranquilamente y me pongo a hablar con Darius, y cuando de repente se me loguea el personaje. Van a ver que si yo quiero loguear algún PJ o un personaje, no voy a poder. ¿Ves? Netflix me puso T0 porque un GM común no me puede tener T0, y menos el chabón me hablaba lo más bien. Netflix se puso a flodear consola, que esto que lo otro, pero no hablando nosotros, sino hablando comúnmente, informándole a los usuarios de bla bla bla, boludeces, ¿viste? Y el muchacho no tuvo más cosas que como quedó vena, resentido con el video que le tiramos la posta ayer. El chabón me puso T0. Ahora cuando haga el video, van a ver que si yo quiero loguear, dice id con T0. Yo jamás tuve T0 en este servidor. Jamás tuve personaje baneado tampoco. Tengo el ban clan. Tengo el ban, sí, tengo un solo ban, que es de Carlos, que me lo puso Dalecia, una mujer que no mete 2 hechizos seguidos y no pasa inventario. Dalecia me baneó un personaje. Está bien, me baneó un personaje, listo. No hice quilombo, no hice nada. Me tuve que bancar que me baneé en el clan por estupideces que dice él. Y ahora que yo no pueda jugar el juego porque tengo, teóricamente tengo T0. Eso, muchacho, él es pato, Netflix. Y no se puede hacer nada. Lamentablemente, gente como esa, estúpida, es la gente que maneja el juego, el administrador de juego. ¿Viste? Tengo T0. Sí, muy bien. Ahora le subo el video a YouTube y que la gilada hable boludeces, como siempre.